Y está, vamos a la Jerebet y a su gran dilema. Julián fue del psicólogo, se habrá recuperado. Fue volando hacia el encuentro con Karina Jelinek. Muy buenas tardes a ambos, una vez más a Julián. Hola Jelinek, hola Karina. Interesante. ¿Dónde estás? Hola, Vivi, está Karina haciéndose un tratamiento de electrodos en la cola, porque ahora que es la morocha más sexy de todas, se está preparando para el verano. Está en pleno tratamiento, Vivi, vamos a espiar un poquito. Está ahí Cari, ahí está, no sabes cómo está, no, ay, está divina. Si los chicos decían ideal para viernes... Qué mejor que Karina para un viernes. Está casi dormidita. Está dormidita. Aprovechá que está dormidita. Una mujer está dormidita. ¿Cómo estamos con el tema de los electrodos? Ay, qué alguien se está despertando. No la despiertes. Hola, chicos. Estaba durmiendo la siesta. Ay, Karina, no puede ser tan tierna. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Cari, pero tenés cuidado si te quedas dormida. Mirá que una mujer así da la vuelta dormida, cualquier degenerado... pasa por ahí y como el burrito pega con Jezabel. Yo confío, vos sabés que yo soy muy inocente. Pero le dicen el burrito a Julia la Bruna. Me quedo dormida acá tranquila de espalda, mientras los electrodos trabajan. Estoy acá tranquila en tercer millennium arreglándome la colita. Decí que no es matrimonial la camilla, Vivi. Perdón, Cari, quiero decir que la última vez que te quedaste dormida, estabas en Bailando y te quemaste, ¿te acordás? La entrepierna. No, pero no es porque me quedé dormida, Vivi. ¿Por qué fue? Porque la cama estaba en mal condiciones. Ah, siempre te... todo mal condiciones, no es que me quedé dormida. Parece que habían cambiado las lámparas, se dice. Las lámparas habían cambiado ese día. Y bueno, yo... Luz, pero no recordemos eso, Vivi, qué feo. Uy, sí, es muy feo. Sí, recordemos una cosa. ¿Cómo están todos ahí? Acá estamos muy bien. Hace un montón de tiempo que queremos hablar con vos. La última vez que hablamos con vos, ¿en qué andaba? Estaba con un traje de baño divino colorado, creo, si mi memoria no. Estaba haciendo una publicidad de mallas. Sí, que te quedaba divina, me acuerdo. Todo el mundo me comentó ese fin de semana. Bueno, me acuerdo que le hicimos la pregunta que la incomodó, pero que con su sonrisa dijo todo, que era si salía o se había besado ese fin de semana en shampoo con el nieto de Mirtha Legrand. Dijo que no, pero se rió mucho. Y nosotros le creímos, por supuesto, que se había besado con el nieto de Mirtha Legrand. No, no, para nada, eso es mentira, Vivi. Ay, cómo la quiero. Mirá cómo te recibo, Vivi. Me estoy haciendo el tratamiento de electrodos en la cola. Vos sabés que estoy tranquila, relajada. Mientras tanto, estos electrodos levantan la cola, desaparece la celulitis, endurece todo. ¿Y cuántas horas, Cari, tenés que estar con todo ese aparataje? Tenés que hacértelo, Vivi, tenés que venir acá, tercer milenio. Sí, pero escúchame, ¿cuánto tiempo tenés que dejártelo? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto que estás ahí con esos aparatitos en la cola? De media hora a 40, 45 minutos. Voy para allá. Y trabajan todos los músculos dormidos. Que me van bien. ¿Qué se ríen, chicos? Preguntas a mí, no sabía. No, era un chiste. Estoy loca, yo pienso cosas tremendas. Karina, es cierto, porque salimos de la cola, vamos a la Melola. Y me estoy arreglando para el verano. Pero si no tenés nada que arreglarte, sos divina, estás perfecta. Una cosa, Cari. No, Vivi, cuesta mantenerse, te digo. Bueno, pero te mantenés divina. Escuchame una cosa, ¿es cierto que estás en un gran dilema en tu vida porque querés achicarte las lolas, los pechos, Cari? Sí, se me había metido esa idea en la cabeza desde que llegué de viaje y nada, pero ya se me pasó. Fue una idea que tenía en la cabeza y me había encaprichado. Pero ya se me pasó, ya no quiero saber nada, voy a dejar mis lolas naturales. A ver, pero te puedes incorporar un segundo, es hoy difícil con los electrodos, Cari. Ahí está, no, pero tenés un tamaño de lola, me parece que está bueno, digo, achicártelo, me parece que es perfecto, es súper proporcionado tu cuerpo. ¿Te parece, Vivi? Y, perdón, chicos, díganlo a usted porque parece. Sí, impecable. Pero si habla... Sos la nueva Coca Sarli, Karina, no te achiques eso. No. Me encanta. A ver, no, ella tiene mucho más. Cari, discúlpame, es muy difícil que te pares y después sigas con el tratamiento, porque acá todos me piden y en la casa estoy intuyendo que quieren verte parada. Sí. Y debe ser más fácil es hablar. Es que no puedo, Vivi. Ah, bueno. No puedo porque tengo los electrodos y con los electrodos no me puedo parar. Ah, no, como Jezabel viene y se para con los electrodos. ¿Sentís cómo trabaja? Sí. ¿Ves cómo trabaja? A ver, hágalo en primer plano, que no estamos... Late. Ese culo tiene vida, perdón. No había que decirlo. Late como un corazón. Relate, late. Un corazón que necesita un... Ahí está. No, sí, late mucho. No, bueno, contanos, digamos, ahora vamos a contarte tu viaje, de dónde venís, que estuviste en Europa y demás.
un día dijiste, me quiero achicar las lolas, algún novio, algún hombre te dijo, ni se te ocurra, viste que los tipos dicen, ni se te ocurra achicarte nada, me gusta así, todo como está, o fue una decisión propia. No, finalmente me dejé así como estaban porque todo el mundo me decía déjate así, hasta mensajes por Facebook. ¿Quién? Me llegaron. ¿Quién te decía? ¿Qué amigos, conocidos? Nacho Viale te decía. Y finalmente me dejé así. ¿Nacho Viale? No, basta. Por favor. Franco Macri. Basta, no tengo nada que ver con ese chico. ¡Basta, Vivi! ¿Cómo estás? No, porque a mí me... Mira, yo tenía amigas que coincidieron en tu viaje a Europa, o sea, que te vieron en Italia, en Roma, ¿no? Me contaron las chicas. Sedeña, ¿no? Bueno, Sandro, estuve, el primer viaje fue en Francia, después España e Italia. Bueno, tengo amigas que estaban en Italia, las rubias divinas, ¿te acordás? Que nos hicimos amigos en Punta del Este. Bueno, me contaron hace poco, en la casa de otras amigas, que te vieron a vos con un grupo de amigas en Italia, en un lugar, estaban todas bailando arriba de las mesas, en un resto, en un barcito, que lo estaban pasando genial, divirtiéndose. ¿Esto es así? Te sigo hasta allá. Sí. ¿Viste? Sí. Pero estaba con un grupo de amigas, yo. Con viví. Un grupo de amigas, pero estaban bailando arriba de la mesa, muy divertidas. Con Lola Gattinoni. sí, puede ser. Y sí, no tiene nada de malo, no. Soy joven, puedo salir, puedo divertirme, además que ahora estoy soltera. Soltera. Y escúchame, los italianos son irresistibles. ¿No te viniste con ningún tano? ¿No conociste ningún tano así como interesante? No. Nino Dolce. Pero a ningún, perdón, no. En todo tu recorrido por Europa, en París, bueno, que un tipo te hable en francés, hay gente divina. No, pero yo no hablo en francés. Claro. ¿Hablas italiano? Pero hay un idioma universal que es el de la piel. Ah, claro. ¿No? Muy bien, bien. El de la piel. El idioma universal, la piel. Es verdad, las miradas. Es verdad. Y no pasó nada ni en París. ¡Hola, Ángel! ¿Qué haces, Karina? El otro día me dijiste que seguías sola. ¿Por mucho tiempo más vas a estar sola? No, sí, vos sola, nadie. Vos sabés que... No. ¿Y cómo te arreglas? Recibo varias llamadas e invitaciones, pero... ¿De futbolistas no recibí llamadas? Salgo no, nada. No me interesa. ¿No te gusta ser botinera? No. Cari, ¿es cierto? No. Cari, ¿es cierto que después de los 5 años de relación, cuando cortaste, tuviste que ir a terapia? ¿Empezaste a hacer terapia para poder superar eso? Es verdad, empecé terapia con Bernardo Stamateas. Ah, está diciendo todo. Es un amigo que me está... Es un amigo que me está ayudando y la verdad que lo necesito porque hay muchos momentos que me agarra como un bajón y una cierta soledad que es difícil manejarlo. Y es porque estaba acostumbrada a estar con mi expareja, con Cristian, y bueno... Ahora lo tengo que superar. ¿Te gustaría volver y saber con él? Que ya no estamos más juntos. ¿Te gustaría volver con él o si es una etapa que estás superando y vas por otra cosa? No, por ahora no. No, estoy en otra etapa de mi vida y por ahora necesito pasar por esto para entrar en otro ciclo. Ajá. Pero necesito estar sola por este. Recién decías que por Facebook mucha gente te decía no te achiques las lolas. Me imagino que habrá hombres famosos, poderosos, empresarios. Sin dar nombres, gente conocida. No, decían... gente como Mivi. Muy gente cristianos. Común. Gente común. Ahí está. Buen plan. Pero me voy a dejar así. ¿Te ¿Qué vas a parece? Quedar? ¿Estoy bien así? Perdón, papá. Está divino. 10 más 10 más 10 más 10 más 10. Perdón, ¿esa llave está guardando algo en particular? El tesoro. ¿Qué abre? Oh, el tesoro. Me pregunta por todo. Pero escúchame, ¿qué quieres que haga? Brava, Vivi. ¿Quién te la regaló? ¿Pero por qué me va a ver esa llave? No. Ahí, digo, capaz que alguien dijo, para que no uses nada, te trabamos con andado y la colgamos. Claro. No, esta me la compré yo hace mucho tiempo, no es por nada en particular. ¿Tiene algún significado en particular la llave colgada de tu cuello? No, nada. Karina, nada. ¿Se complica, Karina, tener una relación, o sea, con una expareja viviendo en el mismo complejo, en el mismo edificio? Porque vos, si mal no recuerdo, vos vivís en el mismo departamento, en el mismo edificio que tu ex. ¿Esto es así? Sí, en el mismo complejo. ¿Y se complica? Por eso estoy viendo de mudarme. Ah. ¿Esto lo hablaste con Bernardo Stamateas? No, sí, lo hablé. Una consulta. Y cosas personales, hablé con mi psicólogo. ¿Hace cuánto que vas a Bernardo? Hace poquito, empecé antes de irme a Europa y ahora voy a empezar de nuevo porque había dejado. ¿Estás triste? Ningún tachango. Sí, a ver, para, dice Popochi si estás triste, te notamos como triste. Sí, sí. Oh.
¿Estás triste? ¿Te parece que estoy triste? No, pues, sí. Yo te digo, Vivi, está tranquila, pero no triste, me parece. Me veo como que en el verano dijo Cari que va. Este verano va a ser su verano, dijo. Opa. Ay, gracias. Sí, estoy un poquito así porque, bueno.